una experiencia semejante en ese caso, que un ambiente providencial me hizo fácil el aceptar la fe como algo que encajaba perfectamente con un sistema de vida satisfactoriamente humana, de valores, de esperanzas, una vida que tenía sentido. Yo creo que para mí... La dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero... Yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? ¿Por qué es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo. Y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad. Solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte? Un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada. Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que. Lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo, perdonar pecados con una potestad que Él les dio, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y que celebren la Eucaristía. Dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y. Naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real, sino es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo, para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano.